Interhome, líder mundial en alquiler turístico. Interhome, Avenida del Marquesat 24, Denia. Hoy jueves se ha realizado el 10º Maratón de Sangre, un evento solidario que cada año va creciendo. Desde las 9:45 de la mañana, el centro social ha sido lugar de parada casi obligatoria para muchos que han colaborado en la causa. Per a persones, per a accidents, és molta la sang que es necessita diàriament, al voltant de quasi de 250 bolses només en la província d'Alacant, i d'ahí la importància d'actuacions com aquesta per tal de fomentar la donació. Perquè sí que és cert que en Denia es dona diàriament i es dona cada setmana, venen a fer donacions, però en aquestes actuacions de maratons on hi ha incentius, com puguen ser algun premi, algun regalet, el que aconseguim és que també vinguin donants nous, que és el que verdaderament necessitem. A lo largo del año se realizan muchas jornadas de donaciones de sangre en Denia, pero esta es la más llamativa. Prueba de ello son las 92 personas que han pasado para donar sangre, de las cuales se han podido realizar 82 extracciones válidas. Sí, pero no solo porque sea un maratón, hay que donar durante todo el año, como se tiene que hacer, 3 veces al año si eres mujer o 4 si eres hombre, y es muy importante porque hace mucha falta y la gente no está muy concienciada, la verdad, porque si no, no se necesitaría hacer este tipo de maratones. La colecta continuará esta tarde de 16:45 a 21 horas. La organización confía en la solidaridad de los dianenses para llegar a superar las cifras totales del año pasado, 279 donaciones y 50 nuevos donantes, y alcanzar así las 300 donaciones.